saw a video of Casey Nasta. He said this is my favorite store, so I decided to come over here. Long before he was famous. Estoy aquí en Manhattan comprando esta cámara porque voy a dedicar mi vida por completo a hacer lo que a mí me gusta. $1,600. K&M a comprar la cámara, a comprar la 80D, voy a comprar una G7X, voy a comprar un par de equipos para ponerme activo, me voy para Santo Domingo a hacer los videos con motores, pero es una vaina de Nueva York, no es de que de relajito y vaina rara. Tengo como 100 años que no me monto en un tren, pero yo llego, vamos a darle. Yo antes trabajaba y lo cogía todos los días, pero como ya yo no trabajo, no lo cojo nunca. Yes. Nosotros nos montamos aquí en Sheffer, entonces de ahí nos apiamos aquí en Broadway Johnson. De aquí vamos todo esto en el camino hasta Canal Street, right there. Me volví una etcétera con la cámara saliendo del tren, pero ya estamos aquí. Ahora lo que me sorprende es la gente como te mira rarísimo, como si dijiste tú eres mi madre, porque es lo que yo estoy viendo. De comprar la cámara ya y voy atrás de una rubia aquí que está de Nueva York. Back to the city. Vamos a esto. Ahora tengo que chequear el celular. Déjame yo chequear ahora. Salí de ahí abajo, salí más perdido que un loco, pero estoy contentísimo yo. I'm in love with vlogging right now. How cool. Esta vaina tan bacana. Like, this is amazing. I'm almost there. Gente, yo vengo a comprar esta cámara porque yo tengo un proyecto fantástico en Santo Domingo. Voy a llevar cámaras profesionales porque pienso darle la vuelta a la República Dominicana completa en jet ski, four wheel y en el aire también con el drone. Así que ya ustedes saben, mi gente, la gente que no esté suscrita, suscríbanse porque esto va a estar de maravilla. Mi gente, quiero explicarles, yo estoy aquí en Manhattan comprando esta cámara porque yo en la vida entendí que si tú vas a hacer algún tipo de trabajo, tú tienes que hacerlo en lo que te gusta. Si no, mejor no trabajes nada. Lo más valioso que nosotros tenemos es el tiempo. Y si no lo aprovechamos haciendo algo que nosotros amemos, que nos guste, no nos sirve de nada la vida. Así que estoy aquí en Manhattan comprando esta cámara porque voy a dedicar mi vida por completo a hacer lo que a mí me gusta. La tienda
Por si no lo sabían, ahí también es que tiene la oficina Casey Neistat. So, tal vez tenemos la oportunidad de verlo. Si no, no me importa, yo lo veo otro día. Pero yo lo que vengo a comprar mi cámara para acá. Canon 80D, papa. Vamos para adentro, ya. Está emocionadísimo, mi gente. Esta zona que ustedes están viendo aquí, la han visto millones y millones de personas. Aquí es que está la oficina de Casey Neistat. Vamos a ver si puede entrar por aquí. No, por aquí, es por aquí. Nice. Nice. Push. How you doing, man? Este es el lugar favorito de Casey Neistat. Yo vine a comprar mi Canon 80D aquí. Aquí hay de todo. Aquí hay enciendo cámara y toda la vaina con de todo. Este lugar está lindísimo. Aquí están todas las cámaras que tú te puedes imaginar. Man. This place is beautiful. How you doing, man? I want a camera. I don't know. With who I gotta talk. What kind of camera? Canon 80D. Canon 80D. Actually, we're right now sold out. But if you want something equally or high, this is crazy. No tienen la cámara, mi gente. Ahora se me jodillo. Y hay de todo. No, no, no. 770D has the same specs and everything as the 80D. That's bad, man. Because I really want the 80D. 80D body only or the full kit? I want to buy the full kit, the microphone, the lenses, everything. Okay, I can see if I have one upstairs in my back sock. Este viaje para acá y no tienen la cámara. Nah, pero vamos a ver lo que pasa. Vamos a ir chequeando un par de cositas en lo que la chava ahí viene. Va a chequear si la tiene allá arriba. So vamos a ver. Aquí está Montrón, DJI Mavic Pro. El chiquito ese no lo había visto. Wow, this is super small. Esto es super chiquito. Phantom 4. Esto está de Nueva York. Esto está de Nueva York. How you doing, brother? Nah, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa porque estamos pasando trabajo con esta GoPro. Me tienes alto ya. Yo, este lugar es súper bonito. Aquí la gente son súper agradables. Están todos acostumbrados a la cámara. So, esto es chulísimo aquí. Aquí que estamos, aquí que estamos. Vamos a ver cómo se ve con esta luz. ¿Qué le parece a esa luz? ¿Se ve bien? Yo creo que tiene que verse bien, obligatoriamente. Pero esa luz está como es. Me estoy armando con todos los equipos que necesito porque voy para la República Dominicana, andar la República Dominicana entera en mi motor. Vengo con un jet ski, pero todavía no tengo el dinero para comprarlo. Estoy esperando que Crypton Currency me lo dé, como me dio lo que se va a gastar hoy aquí. Bitcoin, let's go. Sorry, I don't have it. La cámara no la tiene. Una maldita vaina, mi gente. Nada, lo importante es resolver. Estamos resolviendo. Ponerme la gafa. La vaina va bien. Todo va bien. Espérate, disculpa que tengo un chicle en la boca. La vaina va bien. Yo voy a comprar la G7X. Me tragamos. Yo voy a comprar la G7X, a tripod, 10 to 18 millimeters lens. Voy a comprar el micrófono. Es una vez cuatro. Déjame ver qué es lo que yo voy a hacer. We're going broke, baby. Mira, yo estoy aquí comprando todo esto porque esto es súper chulo. Esto es lo que yo uso, un estabilizador y la GoPro. Pero es súper complicado, o sea, no es nada práctico. Si tú tienes que sacar la cámara bien rápido, tú estás jodido porque tú no lo puedes hacer. El estabilizador tiene que prender la cámara a su tiempo. So, hay que tener como algunos 15 segundos para tú poder poner esto a funcionar antes de comenzar a grabar. Para eso de lo práctico, yo voy a comprar la G7X. La G7X yo la voy a tener
para usarlo en cualquier momento que yo tenga que sacarla y grabar algo rápido o para hacer vlogs y que sea más fácil. La 80D ya va a ser para cosas más especiales. Imágenes es súper chula. Aquí tenemos este lente, $300, también cuesta $300, $150, $750. Y la 80D cuesta $1,300 y pico. Esto va a valer la pena, esto va a valer la pena, olvídate. Que se gaste más cuarto, que se gaste más, que se gaste más. Pero se necesita esta batería para todo esto. $1,600. 100%. Aquí estaba el ticket de UPS que le lleva la cosa a Casey. La oficina de Casey. Beam está ahí y Casey está ahí arriba. Very close, baby. Very close. Pero it's not the time, babies. It's not the time. It's just about time. Duré como 2 horas para pagar, pero ya tengo que pagar. All my savings from a month. Oh, nice to meet you, my friend. I read a lot. Danny Rivas. I read a lot about you guys. From where? Nice to meet you, Peter. So a video of Casey Nasta. Oh, Casey. He said that's my. This is my favorite store, so I decided to come over here. We know Casey long, long before he was famous. That's the man. That's the man. He's a hard worker. Nice person. He needs pizza. Estas son la gente que conoce a Casey desde que Casey era un soñador, una persona con grandes sueños. Aquí está su recibo. Muchas gracias. Manny, nice to meet you, brother. Thank you. Oh, wait. Do you want the receipt? Ma'am, hello. Ya no vamos para la calle. Se hizo de noche, duré como 3 horas aquí. Yo, esta gente aquí hizo lo más. All right, thank you, Manny. Thank you, brother. Thank you. Lo vamos a dejar para mañana. I love this over here. Lo vamos a dejar para mañana. Vamos a terminar esta película mañana porque ya se me hizo de noche y ya no puedo durar tanto tiempo aquí. Going home. Un poquito desilusionado, pero I'm gonna make it. I'm gonna come back tomorrow and buy the 80D. I ordered it already, so they're gonna bring it tomorrow. So see you tomorrow, K&M.